aquí todo el mundo se ha querido inventar que don Fernando García y yo éramos los únicos en España que creíamos que la investigación de Alcácer ha sido una chapuza. Yo voy a leer un trozo del editorial del País del día 12 de mayo del 97, día que empezó el juicio del caso Alcázar. Y entonces decía el País: el juicio por el triple asesinato está forzosa y desventuradamente condicionado por los innumerables errores que se han cometido tanto en la instrucción del sumario como en la localización y persecución de los presuntos culpables. El retraso inconcebible en el análisis de pruebas decisivas como los cabellos encontrados en los cadáveres de las niñas asesinadas. El chapucero levantamiento de los cuerpos. Las contradicciones e inverosimilitudes contenidas en la declaración de Miguel Ricard auguran un juicio con más preguntas que respuestas y cuya solución muy probablemente resultará poco útil para conocer la verdad. Y efectivamente es eso. Lo que pasa es que ahora el País está convencido que fueron Andrés y Ricard, como todos los medios de comunicación, pero entonces no lo estaban.